Godzilla, por cierto. Godzilla, la verdad que tiene un tamaño importante, sí. ¿Cuánto mide ese lagarto, Antonio? Fácilmente, pues, 1,5 metros de longitud. Sí. En libertad, por lo general, suele medir menos porque rara vez los encontrás con la cola completa, como este viejo hermoso. Escuchame una cosa, ¿es tuyo? No, no, este ejemplar pertenece al criadero Simuria, que está habilitado por Dinama para poder albergar estos correcto. Animales. ¿Y que saque la lengua en este momento qué significa? ¿Que está nervioso? Que está olfateando su entorno, o sea, la lengua es bífida. Ajá. Y esa es la forma que tienen de olfatear el entorno. O sea, con eso perciben gotas de agua, de polen, de carne, de todos los olores. Para poder, sí, está tranquilito. Está tan tranquilito porque él creció con los seres humanos. Ajá. Nunca esperes que un lagarto salvaje se comporte así de bien. Lo sé por experiencia porque ya he lidiado con varios. Pero se puede domesticar. Sí. Los salvajes, no. Si nacen en cautividad, en criaderos autorizados, sí. Ajá, perfecto. ¿Y cuáles son las características que tiene? ¿Lagarto overo? Así es, el lagarto overo. ¿No lo querés apoyar ahí? Salvator Merianae. No podés. No, de momento se siente más tranquilo. Lo que pasa es que estos animales, instintivamente, cuando ven suelo, inmediatamente empiezan a circulan. Ponerse activos. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, si voy y lo acaricio, ¿se puede? No. Un poco, tal vez, en la espalda más. No, lo quiero poner si nervioso. Solo en la espalda. No, dejo de la cabeza y la cola. No, tranquilo. A mí me gustan mucho los lagartos y, de hecho, cumplen una función muy importante. Así es. Se trata de una especie, uno de los saurios más grandes de América del Sur. Se encuentra en gran parte de Sudamérica, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y en casi todo el territorio uruguayo. Acá cumplen tanto el rol de muchos animales, así como lo cumplen las aves, los zorros, de dispersión de semillas, porque se trata de un animal que no discrimina ningún tipo de comida, como el de un depredador. Pero ¿cuál es su dieta? Mira, si te fijas, ahí en esta mesa tenemos un cráneo que es un préstamo del Museo Nacional de Historia Natural. Sí, 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 sin problemas. Es un cráneo de... Es un cráneo de lagarto, es de un macho que era más pequeño que él. Y si te fijas la dentadura, notas que la parte frontal son dientes puntiagudos y curvos. Nada afilados. Sí. Esos están diseñados para capturar animales vivos. Ah. Los dientes, pero a medida que pasas de adelante para atrás, los dientes van perdiendo su filo. Y eso es porque los dientes de más de atrás ocupan la función de aplastar cosas como frutas y huevos. ¿Sus presas? Bueno, mira, de presas, tanto animales como vegetales, mira... Frutas, semillas, aves, roedores... Las víboras. Anfibios, serpientes, lagartijas más pequeñas, incluso carroña y restos de comida humana. No discriminan. Los huevos de las gallinas. Sí, de ahí que son animales que incluso se los llegan a ver en zonas tales como parques, campings o un ejemplo, en mi propio patio trasero. Claro. Sí, yo he crecido entre estos animales, así que tiene un lugar muy especial, la verdad. Pero en esta época no se dejan ver mucho, ¿no? Estamos recién entrando en la época en la que ellos dejan de brumar, que hasta ahora han estado pasando todo el invierno en cuevas que o son excavadas por ellos mismos o abandonadas por otros animales tales como tatús y armadillos, y empezar a medida que la temperatura vaya subiendo poco a poco, más y más empezarán a verse. ¿Cuánto pesa? Este animal, pues, fácilmente entre 1 y 2 kilos de peso, con facilidad. Es precioso. Es un animal impresionante. Es impresionante. ¿Y cuántos años tiene? Este loquito Godzilla tiene unos 15 años de edad. ¿Y cuánto vive un lagarto? Teniendo en cuenta que son animales que apenas superan los 20 años, estamos hablando de un veterano. Es un veterano. Pero todas las historias grandes, como ven ahí, empiezan pequeñas. Eso de ahí es una cría de unos meses de lagarto overo. Ajá. Y si se fijan, tiene una coloración verde porque al ser más pequeños tienen más chances de ser ellos la presa que el cazador. Claro. Así que por lo general, como suelen depender de esconderse entre vegetación densa, poseen un patrón de coloración verde que a medida que van creciendo, por lo general a partir del año y medio, los 2 años, se pierde y terminan opacos de color blanco y negro. Antonio, ¿y peligro de extinción cero? No, no, es abundante. Se puede ver en cualquier parte del territorio. Sin embargo, se trata de una especie autóctona protegida por ley. Solamente, mira, si querés mantener un lagarto overo, pensalo 2 veces. Porque no es ni un perro, ni un gato que coma solo carne,
Ya te acompaña a todos lados. No, es un animal que tiene muchos requisitos especiales en cuanto a temperatura, humedad. Tiene una dieta muy compleja, cuya compra de criaderos clandestinos y traficantes está tan prohibida como su caza, porque este animal ha sido históricamente muy perseguido por su carne. Así que sí. O sea, y decime una cosa, esta especie no es herbívora, ¿pero hay otras que sí lo son? Pocas, de hecho. La mayoría son, la mayoría, entre más al sur vas, son más carnívoras. Pero ya más al norte, por ejemplo, en la Amazonia, donde tenés pues vegetación exuberante en abundancia, y ya tenés iguanas y cosas por ese estilo que son saurios totalmente herbívoros. Antonio, contame los recaudos que tenemos que tener. Sí, a veces nos pasa que nos podemos cruzar con un lagarto. Exacto. En un camino, en una ruta. Ahora se empiezan a ver, como decías vos, así tiene es. El calor, es decir, ¿cómo puede ser el comportamiento humano frente a un ejemplar de esta naturaleza? Con los lagartos silvestres, la gente tiende a cometer un error muy común, que es alimentarlos. No hay que alimentar animales silvestres, excepto aves, que ya las aves son pues más que bienvenidas, pueden consistir en paz con nosotros perfectamente. Pero un lagarto, mira, es un animal de naturaleza depredadora, muy grande, con una quijada. ¿Se puede transformar en agresivo si de repente te empieza a demandar una vez que tiene el hábito de que le des comida? Mira, cuando te cuento una historia, cuando tengo una historia que me contó una fuente muy fiable, muy, muy fiable, de un perro cazador que trató de matar a un lagarto solo para terminar en el veterinario con el lagarto vivo aún prendido del cuello. No, es cuando te das cuenta que son animales que hay que respetarse. Mira, y si tenés alguna pregunta, mira, esto es lo que pasa cuando un perro trata de morder más de lo que puede masticar. A ver. ¡Ah! Pero lo corrió el perro, el lagarto. Ah, sí. ¿Y este es un lagarto overo? ¿Es ese? Es la misma especie. La única diferencia es que ese es un lagarto salvaje. Este es de criadero. Como ven. Nunca, en libertad, nunca vas a ver un lagarto que sea, pero ay, así de dulce. Divino, ustedes ya tienen un vínculo hermoso, años. Sí. ¿Y cuántas especies en total hay en el Uruguay? De saurios exactamente, pues no te sabría decir, hay unas cuantas, pero sin lugar a dudas, esta es la más grande de todas las que tenemos en el Uruguay. En Argentina hay una subespecie que es el lagarto colorado, que es ligeramente más grande, pero la diferencia no es mucha, digamos, pues, medio, no sé, 20 centímetros nada más. ¿Y este qué come? Lagarto overo, frutas, semillas, no, pero sal, vos todo. ¿Qué le das? ¿Qué le dan ahí? En el criadero tiene una dieta mixta de verduras, fruta, huevos, carne. Fenomenal. Sí, hay que tratar de ser tan fiel a la naturaleza. Bueno, entonces, cuando nos encontramos frente a un ejemplar de estas características, dejarlo que siga, que cruce. Correcto. No hay que alimentarlo. No hay que tocarlo. No hay que dejar que los perros se acerquen. No hay que acercarse a él. Admiralo y respetalo. Nada más. Y disfrutalo. Así es. Y valorar el rol que cumple en el ecosistema. Por supuesto. Y por supuesto, si quieren ver fotografías de esta magnífica especie de nuestra fauna, de sus parientes cercanos y otros reptiles de nuestra fauna uruguaya, visita mi galería, Uruguild, fotografía de naturaleza en Instagram. Perfecto, divino. Ahí el Instagram de Antonio es genial, se los recomendamos. Y lo vamos a despedir con un aplauso, gracias. Antonio. Sos un crack. Él se merece el aplauso por ser un portarse tan bien. Mirá cómo saluda con la lengua viperina que tiene. Hoy no te saludo porque por razones de lagartos. Necesito más manos para poder sostener una muleta pesada. Sos un genio. No sabes, vos sabés que la gente te quiere. Te quiere mucho. Y cómo te siguen en este espacio. Gracias. Y por mucho más, ¿eh? Nos vemos pronto, Antonio. Hasta pronto. Gracias por venir.